We'll be right back.
Hola chat, ¿cómo están? He venido, he volvido. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por los FCs y por la cosita y por todo. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, querido chat? Funcat, feliz gato, sí. Es verdad. Eso suena mejor. Feliz cumpleaños, gracias Dead, gracias Aya, gracias Tucura, gracias Cave, gracias The White Man, gracias ABDC, gracias a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pasaron un lindo, ¿qué día es hoy? Domingo. Hola Improgress, gracias por el coso del cumpleaños. ¿Cómo les va? Cuéntenme. Un año más con los pilares del comunismo firmes. Así es. Como debe ser. Hello, feliz día. Hola, Shai, Patrick, ¿cómo estás? Bienvenido. Y gracias por el feliz cumpleaños. ¿Cómo les va, queridos y queridas? Y toda la gente que haya venido, ¿cómo les va? No sé por qué hay una mano arriba. Ni puta idea. A ver, en el otro. ¿Quiere que cambiemos la cosa? No sé por qué sale el otro arriba. Vi el pad, pero necesito escuchar Penny decir pija. Pues ahí está la otra recompensa. Pija. Eso. Así que... ese salió ahí en chiquito. A ver alguien... ahorita me van a ayudar. Alguien ahorita que cambie la escena va a canjear el pad. A ver cómo sale. Tengo dudas. Tengo dudas. Tengo muchas dudas. Hola, Ben. Ah, sí. La otra mano, sí. ¿Qué les iba a decir? Había algo que quería decirles. No, Omega no está. El día de hoy, Omega no se encuentra en el coso. Así que, pues así están las cosas. La mano de Perón, sí. Hola, Johnny, ¿cómo estás, querido Chonic? Hola, Elrond. Hola, Hugo. ¡Feliz cumple! Gracias. Así que hoy vamos a... déjenme cambiar la escena. Si estamos todos listos. No, lo mataste. No, salió. Se fue a hacer unas cositas y estamos aquí. Ustedes y yo. Solos. Hola, R. Daniel, ¿cómo estás? Voy a ponerles... acá. Listo. Les diría... no, sí, voy a poner mi cara. No. Ya saben que no. Ahora sí, si alguien tiene puntos y puede canjear el pad, estaría increíble. Porque quiero ver si está doble. Y así lo nuqueo. Sí, mira, está doble. Es una porquería. Mira, este, muérete entonces. Listo. No, para nada, Yannick. Es una mano invisible. Es una mano haciéndole pad al chat. Pasa la ciudad, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Cuéntenme. Eso es algo importante. Eso lo quiero saber. Caje en el pija. Tiene un cooldown como de 15 minutos. Así que no se puede. ¿Qué les puedo contar? Adam Smith. La mano invisible de Milei. Nada, bueno, ahí tenemos. A ver. Les quiero contar la realidad. Hay algo que yo quería poner. Pero era como fondo del PNGTube, del PNGTuber. Pero había algo muy comprometedor, por así decirlo. Va, no comprometedor. O sea, había peligro como de un ban. Porque era una imagen peculiar. Pero así que lo pensé dos veces y mejor al final la cambié. Porque era un poco como... Uy, ¿qué está pasando ahí? Así que al ratito... venimos por el cumple y queremos el cumple. Feliz día, Phoenix y Crea. Gracias por los bits, nota random. Y gracias por el coso.
Así que eso, sadness. Mañana hay que levantarse temprano para ir a practicar mi manejo vehicular. Y pues qué paja, pero ¿por qué el sex? Y bueno, eso. Como todos los años que sucede este encuentro, esta fecha en específico, nada, ya saben, yo no soy una persona que sea como muy ahí, como que no, sí, bro, va a ser mi cumpleaños. No me gusta tampoco celebrarlo, porque siempre que intento celebrarlo algo me sale mal. Todos los años. Y este no fue la excepción. Así que, nada, eso. No soy muy ahí como que, no, sí, bro, es que mi cumpleaños, ah. Ya, sí. No soy muy como de ese tipo de cosas, pero bueno. Así es la cosa. Y el pastel, no hay pastel. Nada, sí hay pastel, pero no. No hay pastel. Basta, ven. Y bueno, eso, mi día estuvo bastante meh. Me voy, qué asco. Bueno, bastante normalito. Este cumpleaños fue bastante normalito. Me desperté, desayuné, me felicitó mi familia. Me dieron un perfume. Mi mamá me regaló un perfume. Y así. Entonces, pues nada, todo muy normal, todo muy ajá. Pedimos comida en un lugar que me gusta mucho. Comí pulpo. Y eso estaba cool y todo lindo, todo bonito. De hecho, tampoco estaba ahí como pensando ahí como que quería hacer la gran celebración. Tampoco estaba muy segura de prender stream, pero bueno. Mi padre me regaló abandono cuando nací. Pero ¿por qué? Ay, qué asco. El mío no, por suerte el mío no. Así es, el pulpo. El buen pulpazo. Qué guay. Y bueno, eso. Vine por acá un ratito a pasar tiempo con ustedes. Les dije algo en Discord que íbamos a hacer algo. Así que no debí reírme de eso, no pasa nada. Tranquilo. Este chanel que cumple 27 hoy. Jokes on you, Ben. Hoy cumplo 28. De hecho, creo que en el comando ese de cosas sobre mí, sigue diciendo 26, creo, 25, no me acuerdo. Hola, Ali, ¿cómo estás? Bienvenida. Así que eso. Arriba los que no tienen papá, por Dios, basta. No sean feos con la gente que no tuvo papá, basta. Hola, mom. Hola, Frieda, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. Y oye, ¿por qué Flop está tan tieso? Está pensando. Bingus también. No tener papá es la moda. Sí, lo sé. Me alegro que streames. Últimamente me tuve que atener a ver un stream llamado Crítico Mega que no paraba de hablar sobre mundos abiertos y lascivo. Están tiesos. Es que los ven, los juzgan, los están juzgando. Te juzga fuerte. Te juzga. Hola, Francis, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Nombre de la canción, por favor. ¿Quieren el nombre de la canción? Gracias por el pat-pat. Un buen pat-pat. Que ya no sale doble. Pero ahora el coso del pija va a salir ahí en mi carota. Ahí está. Creo que sí les pasé eso. Y si no, les pasé cualquier otra mierda. Gente no... Exactamente, Lucaya, sí. Le tira pan. ¿Por qué? ¿Por qué me tira pan? No pasaba, no. ¿Qué onda, Penny? ¿Me recuerdas? Creo que sí, Leonchi. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Feliz cum! Gracias, Rama. Muchas gracias, Rama. Venga, hola. Hola. Wander. Ah, Wander. Y bueno. Así estará. No se burlen de Rama.
Ay, basta. Hola, aquí es el cumple de Penny. Hola, Oxa, ¿cómo estás? Bienvenido al directo y bienvenido al cumpleaños. Entre comillas. Algo así. Oxa sabe que yo sufro mis cumpleaños como no hay otra persona que sufra sus cumpleaños. Mi anterior nick era Leo Games. ¡Ah! Pero igual creo que te había visto ya cuando tenías el nombre cambiado. El coso, sí. Gracias, Wander. Y bueno, así están las cosas. Hoy, aunque muchos de ustedes no lo sepan, y aunque muchos de ustedes no me lo crean, ¿qué mod te nuqueaste? No debes saberlo. ¿Qué iba a decirles? No sabo. Aunque ustedes, muchos de ustedes no lo sepan, cumplo 28. Cumplo 28, creo que... Sé que hay mucha gente que no me lo... Va, no sé. No sé si hay gente que me lo crea. Pero bueno, cumplo 28. No, Penny, pero es que yo pensé que tenías 10 y algo. No. No es el caso. A nada de los 30. Así es. Ya casi. Pensé que tenías 30. Ya, qué asco, Ramazán. Juventud ha salido del chat. ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Elrond? Ya no te voy a contestar un carajo tus mensajes. Penny, mi mamá. Sí. Pensé que tenía 40. ¡Qué asco, Sarg! ¡Qué asco! ¿Por qué son así conmigo? Sí da. Sí da. ¡Qué asco, Chairo! Que intentaras poner eso. Pero Penny, los 40 son los nuevos 20. ¿Por qué 40? Pensé que tenías como Omega 40. Ay, Dios, ¿por qué son así? Tienes 3 años menos que mi mamá, Penny. ¡Wow! ¿De verdad? Cada vez mamá se pone más vieja, no puede ser. Voy a morir. Voy a morir, chat. Voy a morir. Penny, pero Omega dijo que tenía. ¡No! El abuelo tiene la teoría de que creaste el manifiesto comunista. Puede ser. Puede ser. Realmente puede ser. La única certeza es que la edad que piensan de ti es cualquiera menos la correcta. Eso es cierto. Yo sí te creo, bien. 28 pirulos. ¿Qué? La madre que no tuve. Pues sí, mi mamá tiene 31. ¿De verdad, error? Cool. Espera, ¿los cuántos años te tuvo? ¿Te tuvo joven? Hay que darle plata a Penny. Regalen subs. Sí. Si quieren. Si no, no pasa nada. A los 25. Ah, mira, cool. Como mi mamá cuando me tuvo a mí. Lindo. Hugo, no veas así a la mamá de error. ¡Shu! ¡Shu! Lo tuvo en el vientre. Así es. El hijo que no tuve fue el manifiesto comunista. ¡Qué pex! ¿Cómo que no entras en el rango de la edad de Leonardo DiCaprio? ¡Oh, por Dios! O sea que error tiene 6. ¿Por qué? ¿Por qué pensaba? ¿Por qué? ¿Qué era eso? ¿Te imaginas? Era de esperarse. Felicidades, Penny, es rojito. Hice los cálculos, pero no te salieron. No se dice 28 años, se dice subir de nivel. ¡Ay, qué cringe! Si su mamá tiene 31 y lo tuvo a los 25... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? Todo es confusión. No me hablen de matemáticas. Tengo 17. ¡Oh, no! Un gamer no cumple años. Sube de nivel. ¡Ay, qué sida! Ven, ¿por qué eres así? Quizá a mediados del siguiente año visita a un profe solo para que me explique el manifiesto comunista. Juro que no soy zurdo. Ay, qué asco. ¿Por qué son así? Basta. Mi hermano murió al nivel 14. ¡No! ¡What the fuck! ¿Por qué se pusieron tan turbios? Tienen que parar. Son un cáncer. Y nada, eso. Todavía no como pastel. Todavía no tomo esa decisión del pastel frente a mí. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por lo infeliz. Todavía no ha llegado el momento de tomar esa decisión.
Tal vez más tarde, cuando mi familia lo compre. Habrá que pensarlo. Es una decisión difícil, Error y Oxa y el resto del chat. Es una decisión que se toma pensando. Se piensa. Se analiza siempre. Antes de. Un gamer no cumple años, solo se actualiza. ¡Ay, te voy a pegar, Ben! ¿Por qué? ¡No! ¡Error! ¡What the fuck! Se fue muy a la mierda. ¡Ay, qué pasó! Un gamer cada vez que cumple años está más cerca de quedar obsoleto como las consolas viejas. ¡No! ¡Ramazán, what the fuck! Error no se fue por el pasto, por favor, error no. Eso es un Atari. Ay, Dios, basta. Qué asco. Rama, borra eso. Me da sida leer eso de error. Ay, Dios. Gracias, Oxa, por regalar esas 5 subs. A ver, ¿a quién le tocó? Nota random y escologo post. Yo lo no sé cuál edición. Allí voy a Tesla. Y hola Meli, no sé si te saludé. Hola Meli, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. Gracias por esas 5 subs y todo. Y disfruten de sus subs. Bienvenidos sean los que estén entrando al mundo de las niñas mágicas de Penny. Y mi sub, Dios mío. Bien, bueno, más o menos, Meli. Es que yo les hablaba de hace ratito de cómo a mí no me gusta mucho que digamos mi cumpleaños, pero se hace lo posible. Qué asco, Elrond, basta. Te voy a pegar. Y bueno, todos no saben qué es el capitalismo. Hola, Bad Gocho, ¿cómo están? No pasa nada, error. Solo tonto y tangen. Por favor, no lo hagas. Un gamer no cumple años. Solo se sufre un... ¡Ay, Ben, basta! No se dice 28 años. Se dice RAM de 28 kilos. ¡Ay, basta! No puede ser. Yo solo voy al cumpleaños para comer. Same. Pero ¿sabes a qué sí tengo ganas de ir desde hace mucho tiempo? A una boda. Buenísimo. Muchas gracias, Oxa, por regalarle esa sub a Ramasex. Disfruta tu sub. Bienvenido de vuelta, seas Rama, a las niñas mágicas de Penín. Últimamente me disparan las subs hasta por el ojete. Buenísimo. Un gamer no cumple años. Un gamer sufre de rango. Ay, en progreso, ¿por qué me quieres matar? Como la boda de Centavo y Asco, sí. Hola, Storm, ¿cómo estás? Ramasex. Así es, Ramasex. Hola, Andrew, ¿cómo estás? Bienvenido al directo de diversión de cumpleaños. Y así. No, what the fuck. Penny subió de Elo. ¡Ay, no, Elrond! ¡Ay, no! ¡Eso es más cringe, Elrond! ¿Por qué eres así? ¡Ah! ¡Me duele! ¡Me arde! Ramacoito. Sí. Vamos a jugar Just Cause de nuevo. En algún momento. En algún momento de la vida jugaremos Just Cause de nuevo. Hoy tal vez hagamos otra cosa. Maybe. Maybe puede ser. Si no me arrepiento... Puede ser. Porque estuve pensando, analizando lo que les dije en Discord. Y alguien dijo algo muy cierto. Alguien dijo algo muy cierto, que era el peligro que es estar con ustedes haciendo esas cosas. El hombre es semen. Feliz. ¿Por qué? ¿Por qué el bot dijo semen? What the fuck? Gracias por esos 100 vitazos. Gracias por esos 100 vitazos, Kevin. Muchas gracias. Yo quería dibujar. Sí, lo sé. Pero por allí puede ser que lo hagamos. Pero off stream. Off stream. Lo podemos hacer. Y nos juntamos todos en ¿cómo se dice? Nos juntamos en Discord.
Eso puede ser, eso sí lo podemos hacer. Pero por ahí hacerlo aquí es un poco como... Rama, le das poder para dibujar. Procede a hacer unas víctimas. No, Rama, Omega no creo que esté hasta mañana seguramente. Regresa a casa. El chat está turbio hoy, sí. Bueno, me retiro, como nos vemos. Adiósito, Francis, que te vaya bien. Así que solo seremos ustedes y yo. Porque vienen los criptobros. ¿Cómo que los criptobros? Perfecto, Ben. Perfecto. ¿Acaso noche de pijama? No, porque mañana tengo clases. Pero sí podemos estar un ratito. Omega fue a las cariñosas. ¡No! ¡What the fuck! O sea, no sé. Hace mucho rato que no sé de él. Pero bueno. Podríamos ver qué onda. La verdad es que vine solamente porque... pues porque me gusta hablar con ustedes. Y porque no tenía nada mejor que hacer. En realidad sí. Podría estar haciendo tarea. Pero ¿a quién le importa la tarea? Nada, mentira. Puedo hacerlo después. Mierda, es de nivel 2. Voy a comprar cigarros con el papá de Nelson. Puede ser. No te vayas, Penny. Volarse las clases es de gente cool. Penny, ¿pero no es festivo mañana en México? No. Penny, ¿por qué Omega se fue en tu cumple? Pues así es. Así pasa a veces cuando eres un ser humano ocupado. Puede ser, Calamid, puede ser. Una e-girl no cumple años. Solo obtiene un nuevo tomo a su vida. Dios. Si no dibujamos, yo me pongo a dibujar. Está bien. Está bien, Rama. ¿Y qué más les iba a decir? Pues... ¿cuándo se celebra la revolución, Penny? Necesito una excusa para darme el día 20 de noviembre. Se celebra el 20 de noviembre. Mono piensa, mono actúa. Así es, mono piensa, mono actúa. Yo iba a decir 21. Muy mal, no tardando, muy mal. Omega va de camino a México en container de inmigrantes ilegales en un barco para sorprender a Penny. No, un gamer no cumple años. Un gamer tiene un nuevo pase de batalla. Ay, qué sida. Hay celebración nacional de 5 días porque ganó Dragon X. Pobrecito, el Faker estaba ahí todo troste. Buenísimo, The White Man, bienvenido seas. Bienvenido seas a las niñas mágicas de Penny. No sé si ya habías estado antes porque la cosa no me dice. Pero bueno, así que ahí está un tren del hype. Bienvenido sea usted, señor The White Man. The White Man. Y así, muchas gracias de verdad por las subs y por todo. Yo les quiero un montón, les aprecio un montón y así. Basta, por favor, un gamer sin cumpleaños. ¡Ah! Pensé que estabas hablando japonés. ¿Pero por qué hablo como la mierda? ¿Hablo feo? Fue que era mucho usar multitareas de Windows y pocas skills en el juego. ¿Por qué no te entendí un carajo? ¡Qué asco! Toma mi dinero, Penny. ¡Feliz cum! Gracias, White Man. Gracias. Quería llorando. Fue muy... Sí. Sí, sí lo vi. Vi varias cositas. A ver. Pero la verdad es que Dragon X... es uno de esos equipos. Aquí es en donde espanto como a toda la gente, ¿no? Del directo, porque nadie sabe ni de qué mierda estoy hablando. Dragon Sex. Gracias, Edu, por ese Prime. Muchas gracias y bienvenido seas de vuelta por quinto mes. KM Penny NS por cumeándome y a gastar 100 bits. Creo que los necesitas, Honey Cat. Gracias por los bits también, Ali. Gracias, Edu, por el Prime. Me gusta mucho verte por aquí. Sé que ya no puedes venir tan seguido. Y la verdad es que te extrañamos un montón. En los directos de Omega, aquí también y en todos lados. Pero sabemos que ahora eres un ser humano ocupado. ¿Cómo que nadie va a saber? Ayer había como 3 millones en la transmisión. Solo los que no odiamos, nos odiamos con el LOL, sí, nada, el equipo ese que ganó, Dragon Sex, se merecía bastante el coso. Lo pelearon bastante bien. Fue una final buenísima.
Y la verdad es que son un equipo que lleva trabajando muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo de verdad. Y eso está muy bueno. Que ganaran, la verdad, muy merecido. No sé nada de LOL, ya sé, ya cambio de tema. ¿Qué más? Pues nada, en general. Ay, perdón. Dejen de hablar de LOL. Ya, me callo. Ya. Estoy ganando peso. Sí, ya. Jugadores de Genshin en T1. Dios mío, ¿te imaginas? ¿Se imaginan que Faker jugara a Genshin? No hay Discord. Aviso. Si alguien estaba buscando ahí cosita de Discord, no hay Discord. El Discord es el Discord de Omega. Compartimos un, ¿cómo se dice? Espacio. No pasa nada, Edoc, te entiendo. No pasa nada, de verdad lo entiendo. IP, qué asco, Shairo. Proceda a pasar su DS. Penny, casa, ay Dios, ¿por qué son así? Y nada, así están las cositas. Fuera de eso, pues, ¿podrías poner el link al mismo Discord? Puede ser. Después lo pongo y lo anexo. Porque algunos estuvieron cuando fue la gran anexión de mi Discord y el Discord de Omega. Que no fue una anexión, en realidad yo nuqueé el otro Discord por cosas y así. El acople, así es, cuando sucedió el acople entre el Discord de Omega y el mío. Que muchos de ustedes estaban en el Discord mío también. Siempre fuimos casi los mismos, por Dios. La gran inserción, así es, la gran inserción. Cosas, pasaron algunas cosas y así. Hola Daru, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por el feliz cum. Bienvenido a la fiesta maravillosa de cumpleaños de Penny. Yo estuve allí, fue glorioso. No, Ali fue muy triste. Nunca debí buscar acople. No, timelapse, ¿por qué? ¿De qué mierda haríamos un timelapse? Y bueno, así estuvo la cosa. Antes de continuar con la cosa, me gustaría saber qué tal se la pasaron, cómo estuvo su fin de semana, cómo ha estado su semana en general y así. Ahora es un exclusivo del Discord de Omega. Así es, ahora es un exclusivo. Y eso, quiero saber. No, Calamite, eso no. Eso no se habla. No se habla nunca. Eso no existe, es más. ¿De qué hablas, Calamite? ¿A qué te refieres? Eso no pasó nunca. Eso nunca sucedió. Eso no existe. Faltaron los pastelazos, así es. Buenísimo el pat. Me gusta que funcione. Un SIDA que se haya hecho doble. Porque cuando yo lo probé no se veía dos veces, ni idea. Mi fin de bastante bien. Tuve que andar estudiando un poco para un recuperatorio de mañana sobre matemáticas. Uf. Suena doloroso. Me acabo de terminar de ver Narcos México, Penny, lo siento, pero me da cáncer que lo lleve. Lo que lleva nombre, gobierno, militares y monopolio. A ver. Sí y no, Bad Gocho. O sea, hay muchas cosas de cierto, pero no todo es así. Basta. Y acuérdate que la visión de cualquiera de las cosas estas de narcos, de series, siempre va ahí como bien ahí puesta como a ahí como glamorizada. Eso. Tengo un nuevo monitor, Benny, y está God. ¿Qué te compraste? ¿De qué marca? Y ahí está, ese nivel 1 del tren del hype. Gracias por hacerlo posible, muchas gracias, se les agradece un montón. Y así, matemáticas ya me tiene harta. Y por cierto, me anoté en la carrera en la uni, profesorado de biología, entre el 20 y 21 de diciembre. Me llega un correo para confirmar. Buenísimo, Meli, ojalá todo salga bonito. Qué bueno, me alegro mucho. Penny, ¿para cuándo nos enseñas matemáticas básicas? No lo sé. Si yo te dijera una realidad de la vida. Atención, esta es una realidad de la vida.
Yo no sé cómo llegué hasta este punto de mi vida. No sé multiplicar de memoria. No sé dividir. Ni de broma sé dividir. Apenas hice sumar y restar. Y así. No sé cómo lo logré. Así que, eso. O sea, sí sé, pero no sé. ¿Saben a qué me refiero? No sé hacerlo de memoria. Gracias a Dios existen las calculadoras, ¿sí? Adiósito error. Está bien, aquí vamos a estar. Tú tranquila. Igual uso calculadora, así que me olvido. Se me olvidó la tabla del 6, 7 y 8. Yo tampoco me la sé. Pero ahora, como entré en la uni, no sospecharán que no sé sumar. ¿Por qué no sabía sumar? Porque no es necesario. Así es. ¿Qué pasó, Yonick? ¡Rápido! ¡No hay tiempo! ¿Qué pasó, Yonick? ¡No hay tiempo! 5 por 7. 35. ¿No? ¿Era 35? ¿Lo dije bien? Hola, Alan. ¿Cómo estás? Gracias. Sí. Todo es culpa de las calculadoras. Debemos volver a contar con piedras, sí. Con un abaco, ¿cómo se llama? Abaco, no sé en dónde iba el acento. Yo estoy a un mes de acabar la escuela y no sé cómo dividir. Buenísimo, el abaco. Una mierda, o sea, era horrible. Yo me acuerdo que en el kinder o en la primaria todavía tuve que usar abaco. Y no sé, era como muy estúpido todo. Yo que ya casi voy a salir de la uni y estoy pensando en estudiar una maestría o doctorado. Vení a la uni sin saber sumar. Así es. Raíz cúbica de 125. Eso. 5. Sí, siempre lo supe. Sí. El Baldor, Penny, el Baldor, una mierda. Un libro de mierda que encima sale súper caro. Y así. Acabo de recordar que puse agua para cocinar. Ahora vengo. ¡Ah, no! ¡Kevin! Mi vieja en el fisco. ¡Qué asco! 5 eso, mis chicos. No sé, la tuve que buscar en Google. ¡Ay, no puede ser! ¿Saben yo qué hice? ¿Saben cómo pasé las pocas materias de matemáticas que llevaba en la carrera? Agarré la aplicación esa de mierda, porque llevaba algunas cuantas ecuaciones. Agarré la aplicación esa de mierda, de mat no sé qué. Y así me ponía a hacer mis ejercicios. La agarraba, le tomaba foto. Fotomat, sí, esa mierda. Y intentaba hacerlo con eso. A veces funcionaba, muchas otras no. Pero era mejor que intentar entenderlo porque no entendía nada. Un clásico, sí. Así que, bien, ahí bien. Gracias, tecnología. Creo que el 99% de mis materias son matemáticas, lo sé. Es que tú eres un hombre Big Brain, Espartaco. Pero ¿y por qué Bingus está pixeleado? Es que tuvo un accidente. Y ahora quedó así. No pasa nada, Johnny. Gracias por venir y gracias por desearme un feliz cum. De verdad, muchas gracias. A mí se me da bien las matemáticas, pero siempre me tocó con profesores de mierda y no aprendí nada. Ah, no, a mí nunca se me dieron. Disfruto mi secundaria y ya ando pensando qué vestido llevaré a la graduación bien. La tecnología salvando el día otra vez. Ya saqué clip y se lo pasé a la universidad. ¡No! ¡Oh, tengo sub! ¡Ya soy una niña mágica! ¡Sí! Hola, Kimbo, ¿cómo estás? Bienvenido a las niñas mágicas. A mí me gustaban las matemáticas en el cole. Nunca me la llevé. ¡Ah, eso está bueno! Rápido, Penny, ¿qué es ácido acetil salicílico? Una aspirina, cualquiera. Por cierto, nunca se pongan aspirina en la cara. Si ven ahí recetas de... No, bro, es que ponte una aspirina en la cara porque ayuda a bajar los granitos. Sí ayuda, pero no en la misma cantidad ni en la misma dosis. No lo hagan, vayan con un dermatólogo. Porque hay gente que se pone mierda en la cara. Ahí como que... No, sí, es que leí en internet que... Y luego ahí quemadura. ¿Y si me pongo aspirina en el cabello? No, tampoco. ¿Por qué se pondrían aspirinas en la cara? Bueno, es que el ácido acetil salicílico es un desinflamatorio. Ayuda a desinflamar un poco el acné y a tratarlo en general.
pero no en la misma dosis. Las matemáticas son fáciles, lo difícil es interactuar con personas en IRL. Mira, para mí están al mismo nivel de dificultad, Daru. Coca de piña en la cara. Tampoco se pongan coca de piña en la cara, por favor. Las matemáticas son un asco. Soy un asco, pero socializo bien. Eso está bien, eso está bueno, Meli. No, ¿qué es eso? A, B, D, C. No, me asustas. Pero Penny TikTok jamás me metiría. Subsida. Hola, Tomás, gracias por el FC. Soy más o menos decente en matemáticas. La última vez que fui al colegio hice un problema de mate sin saber nada. Buenísimo, ven. Qué bueno, tienes buena capacidad lógica, supongo. Pero no, ven, what the fuck. Pero cuando digo que soy extrovertida, me cuesta, no me creen. ¿Pero por qué? A mí la gente extrovertida, como lo dije el otro día en Twitter, me da miedo. No, y no me da miedo porque yo, o sea, ¿alguna vez han visto a esa gente introvertida? Que es como super hater de la gente extrovertida. A mí nunca me ha gustado ser así. Yo respeto mucho que haya gente extrovertida porque son habilidades que al final del día pues yo no poseo, ¿no? Y que alguien más las tenga, pues está bien. Pero a lo largo de los últimos años, y más conviviendo con gente que no se baña como la gente otaku, o teniendo cierta cercanía con gente así, no te quedan un poco como groserito, ¿saben? Con la gente extrovertida. Y era como que no, uy, qué puta mierda. Qué gente sida y no sé qué y así, o sea, está bien, yo entiendo que como persona pues a lo mejor no poseemos esa habilidad, ¿no? Pero es como, tranquilo, bro, o sea, no va a pasar nada porque existe una persona extrovertida que sí puede hablar. Así que eso me parece feo. Yo respeto que haya gente extrovertida, sé que es una habilidad que mucha gente tiene y que ha trabajado y eso está bueno. A mí me da celos la gente extrovertida, pero no los odio. Está bien. Sí, Gabriel. También me he topado con ese tipo de gente y me da mucho cringe que alguien use ese tipo de términos en la vida real fuera de internet. Y me da todo mal. Yo las poseo, pero por ejemplo, me cuesta demasiado mirar a los ojos y cuando me dicen, ¡pero mírame los ojos! Mira, todavía no arreglo ese bot. ¡Bienvenidos! Y gracias, Takis, por esa raid. Y gracias por el FC. Y gracias a todos. Bienvenidos sean. Y eso. Toc. ¿Por qué toc? Y eso. Gracias, Gautrek. Y eso. Es que, ¿quién dice Normie no irónicamente? Es que te juro que yo he escuchado gente que lo ha hecho. De verdad, te lo juro. Eso y a la gente que... Pero eso solo lo escuché en inglés y no lo escuché yo. Lo escuché en un stream de alguien. A la gente que habla como con cositas de Twitch. Ya saben, emotes y así. Y que los dice en voz alta. Y es como... No hagas eso, por favor. Me duele, me lastima. Ayuda. Exactamente. Así, así. Y es como... Por favor, no. No lo hagas. Basta. Pover, sí. Por favor, detente. Me lastimas. Así, la gente que era de la grasa usaba mucho esa palabra. Ay, no. También eso, también cuando la gente hace eso agarra memes ahí como que de esa época horrible de internet y los lleva a la realidad, es un poco como... No. Uy, qué cringe decir Normie, no irónicamente. La vida de un Normie es sencilla en muchos aspectos. Entendí que la gente hace queso. Esto es muy poggers, como dicen los chavos. Poggers. Populince, poggers, shish, ese tipo de cosas, sí, sí, es como... También, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, posiblemente sí. ¿Se acuerdan cuando toda la jerga esta de cuando fue como el auge así masivo de youtubers españoles de videojuegos, ¿no? Rubius, Vegeta, bla, 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 bla. Y que la gente utilizaba eso ahí como que épico. Y algunas otras palabras españolas y la gente creía que
que eso estaba bonito y que y eso era súper popular y horrible, es muy feo. Odio que la gente haga eso. Madre mía, sí, ese tipo de cosas, Edok. Así. Y es como, por favor, basta. Hostia, chaval, sí, hostia, tío, sí. Es muy feo. Como dicen los chavos, esto es muy emotes. En mis tiempos la jerga chilena era la onda. Qué anciano, Oxa, pero sí, lo recuerdo también. Y bueno, así estaba la cosa. ¡Fua, chaval! Estoy que flipas, tío, sí. Y bueno, así era la cosa. ¿A poco ya no es Pog, es decir, wea o weón? Yo como anciana que soy, nota random, como anciana que soy, todavía lo digo. Pero lo digo nada más con mi hermana. Y va, con mis dos hermanas. Porque ellas, con ellas sí soy un poquito como más relajada en ese sentido. Soy muy brígido, cabrón. No sé qué se le dio a la gente de ahora para usar expresiones argentinas. Eso también no me gusta. A ver, esto a lo mejor le pegue pedrada a alguien. Y se viene beef. Aviso de una vez que se viene beef con ustedes, ¿eh? Con ustedes o con gente cercana a ustedes posiblemente. Beef fuerte. Es más, hasta voy a pausar la música. Pausa. Momento serio. Se viene carne. Se viene beef intenso. Pero yo sí soy argentino, no pasa nada. Contigo no pasa nada. Esto es importante. Tengan. Pongan atención. A mí no me gusta y me resulta súper cringe, pero muy cringe. O sea, me da mucho repelús, me pone muy incómoda, intentando no utilizar la palabra cringe, ¿no? Me da mucho repelús, me hace sentir rara, me hace sentir extraña cuando escucho a alguien con un acento súper mexicano, porque el mexicano en general tiene un acentito, hasta yo tengo un acentito, diciendo expresiones argentinas. No me gusta. Me pone muy incómoda. Porque no va. O sea, no va. Es como cuando yo escuchaba a los españoles y a mucha gente de otras nacionalidades intentando como forzar el decir güey y decir este tipo de cosas que decimos los mexicanos. Hacer eso. Y hay algo que me molesta todavía más, el doble o el triple, y es que se volvieron bastante como populares algunos streamers, etcétera, argentinos, porque existió hace poquito el boom de los streamers argentinos y así. Y yo detesto que la gente se robe la personalidad de un streamer y la adopte para su vida diaria o su existencia dentro de internet. Y no me gusta, me pone muy incómoda. Me genera un montón de incomodidad porque what the fuck, o sea, basta. No sé, búscate una personalidad propia. No absorbas la personalidad de otras personas. Y así. Así que eso. Son dos cosas que a mí me ponen súper, súper incómoda. Muy incómoda. Y yo sé que a lo mejor es bien hater y lo que ustedes quieran. Está bien. Me lo como, no pasa nada. Pero me pone bastante incómodo. Pero che, el encanto argentino es para todos. Si no imito a los argentinos, ¿cómo voy a ligar a hoy texicans en México? Qué asco, no te rato. Así que entiendo cuando se te pegan las expresiones. Eso. A ver, no voy a eso. No voy a que se te peguen las expresiones. No voy a que se te peguen las expresiones. Yo entiendo cuando se te pegan expresiones porque tienes una exposición masiva a gente de otros países. Eso lo entiendo. Pero me refiero a que he visto a gente que literalmente absorbe o intenta absorber
Y ahora sí voy a decir como más a qué me refiero. He visto mucha gente intentando replicar la personalidad de Farfa o de Amilcar o de Spring y así. Y es un poco como, entiendo que se te peguen frases, muletillas y ese tipo de cosas, pero la gente que directamente intenta ser la persona como tal, es como, no, por favor no lo hagan. Don't do it. Me pone muy incómoda. Me pone muy incómoda. Me da mucho repeluz. Es como, ¡basta! Hola Troy, ¿cómo estás? Gracias por el FC. Así que Forrados is coming. Así que entiendo que se les pegue, por ejemplo, el qué asco y el pija y todo ese tipo de cosas. Eso lo entiendo. Pero es como si alguien intentara absorber completamente la personalidad de Omega, por ejemplo, ¿no? O de otros streamers. No, what the fuck, ABDC. A ver, tal vez. Gracias a todos los que llegaron y me dijeron FC, muchas gracias. Estuvo buena la comida de mi cumple, sí, con mi pulpo, al ajillo, y eso estaba bueno. Perfecto, error, perfecto. Se acabó, centavo. Voy a decir algo malo de Omega. No me puedes detener, detonado. Cada vez que me duermo, copio la personalidad de Omega. Puede ser. Se comió un veracruzano, sí. Ya, Penny, pero seguro son niños o adolescentes queriendo ser como sus ídolos. Pero, a ver, por ejemplo. O sea, ya siendo como un poco más realistas, tienes razón. Ese punto sí te lo doy. Pero he visto gente ya un poco como mayor. Va, no mayor. O sea, sé que la búsqueda de la identidad es bastante turbulenta. Y eso. Pero hay gente que ya está grande y que hace eso también. Y es como, Peña Omega no me dejaba de toxiquear ayer. Y bueno, Morty también estaba siendo un cáncer. Te comiste a mi primo lejano, no puede ser. La verdad, ni sé cómo se me reguló. Normalmente me dormía a mínimo a las 4 a.m. Eso está bueno. A mí me cuesta un montón regularlo. Y se me desregula muy fácil. Ayuda, gente. Necesito simuladores de granja, así como Harvest Moon. Que no puedo absorber a alguien, entonces debo dejar a Belsa. Sí. Nombres, Penny, tira nombres. Venga, Mif. No. Deja, los Penny son jóvenes en lo mental. Tipo como los que son liberales en lo económico y retra en lo mental. Realmente mi personalidad son pedacitos de palabras de muchas personas. Mi personalidad se basa en lo que likeo en Twitter. Rama, ¿por qué? Muchas palabras se me pegaron de Omega, pero inconscientemente yo no busco ser como alguien, solo puedo admirar su forma de pensar, eso lo sé. No lo decía por ustedes, gente, no lo decía por ustedes, lo decía porque he visto cosas, cosas en internet, cosas en Twitter. Mi personalidad es la de una babosa, same. Yo después de ver Omega 10 años y ver que no me convertí en un cítrico. Rápido, si tiran hombres, beef. ¡No, Meli, basta! Si alguien te copia la personalidad y se disfraza de ti, se vuelve como tú y te reemplaza, ¿cómo te sentirías? Le pego. Adiósito, error, que te vaya bien. Descansa, mime muy bien y así. Mi personalidad no existe. Same. Yo tampoco tengo personalidad. Y ya. Ese era todo el beef que les quería decir. ¿Ven cómo no era tan ahí como que, uy, no, bro, lo que pasa es que todo está horrible? No, no pasa nada, no pasa nada. Todo bien, todo bien. Elon Musk se la come. Sí. Mi personalidad la. ¡Ah! ¿Qué es esto? What the fuck? A mí se me. Nada, no pasó nada, Shairo. Tranquilo. A mí se me pegaron muchas palabras dichas por los streamers que veo y modismos argentinos por convivir con argentinos desde que tenía 10.
Tengo la personalidad de Omega por parte de torturar a gente con comentarios pesados y humillarlos por no ser iguales a hace 4 años, que Sida. Ese que quería simuladores de granjas que juegue a Stardew Valley o el Rune Factory. Tengo personalidad de frío y desconfiado porque cuando fui bueno y cariñoso me comieron la milanesa que guardaba en la heladera. Muy mal. Ha cambiado. Morty ha cambiado. ¿Qué pasa, Kevin? Dígame, Kevin. ¿Qué pasa? Quedé decepcionado cuando Omega vio el edit de Soste y no lo terminó. No. No, sí lo vio completo. Es más, lo vio alguien de nuestros amigos. Hola, Anita. Gracias por el feliz cumple. Bienvenida. Procede a robarle la personalidad a Batman, el señor de la noche. Se filtró todo el God of War 5. ¿Ah, sí? Tengo ganas de jugar otra vez Subnautica por tercera vez que hago. Juégalo, no pasa nada. Me cansé de ser bueno, me cansé de ser buena onda. Me cansé. Sí pasa. Estoy en mi villain era. No. Jueguen al simulador de Veracruz, yo lo recomiendo. Y qué asco, Shairo. ¿Qué pasa, Rama? ¿Qué pasa, Rama? ¿Qué pasa, Rama? No, no filtren los juegos de Play. ¿No ven que es lo único que les queda? Como regalo de cumple, te regalo el color rosa. Seguro te gusta. Sí, gracias, Rama. Muy amable es usted. ¿Te puedo pasar un fondo para el directo? Seguro, Anita. Dale. Ojalá tener una slot era. Es difícil, es complicado. ¿Por qué siempre quieren al tipo malo y no a los chicos? Mira, ven, te voy a pegar. A ver, les voy a contar una historia. Yo hice algo. Tengo abierto acá algo para practicar. Pero tienen que tenerme paciencia. Un poco de paciencia, por favor. Que necesito... ¿Hiciste algo? Hice algo. ¡No! A ver, voy a probar algo. Porque sí. A ver. Acá está... No lo vamos a jugar en directo. Lo vamos a jugar cuando me vaya. Pero... A ver, les voy a contar una historia. Mi hermana es muy pro. Mi hermana es muy pro jugando. Digo, dibujando. Muy, muy pro, de verdad, ¿eh? Así que, pues ella, como siempre, tiene una... Como cualquier persona normal, tiene una tableta, ¿no? Así que le dije, oye, ¿me la prestas? Y ella me dijo, no. Nada, me dijo que sí. Y yo le dije, ok, gracias. Y ya. Y eso fue todo. ¿Qué es esto? No, Penny, no abres el juego. Simplemente termina en pijas. No pasa nada, no lo vamos a jugar. No lo vamos a jugar ahorita. Lo que estoy haciendo es... revisar cómo funciona esta mierda. Acá. Una vez si te daba timeout. Hola, Penny, hola, chat. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Y feliz cumple. Gracias, Laguiardo. Me muero de ganas por dibujar puro Amogus. Podemos hacer un Amogus. Yo soy muy mala dibujando. Les advierto de una vez que yo soy pésima dibujando. Ay, no. A ver. Uy, eso quedó un poco feo. Es una Amogus cursed. Amogus. Servicio militar. ¿Por qué? Dibujo una pija mega detallada. Sus. Y aquí, uy. ¿Qué más podemos dibujar? Solo estoy probando, ¿eh? Si me acomoda, la uso. Y si no, uso el mouse.
Hice una dungeon gigante masiva en un mundo estando en creativo, tipo, puse spawns de todo lo peligroso, también buenos loots. El problema es que lo hice para jugar con amigos. Luego recordé que estoy más solo que borracho de la esquina y no tengo amigos disponibles. Ay, eso es muy triste, pero qué bueno que te esforzaste y te quedó bonito. Buenas curvas de Samu. ¿Por qué, Calamit? Sí, ¿no? Eso me gusta. Eso es algo que podemos dibujar. Ahí. Eres desarrollador de videojuegos y quieres hacer un personaje femenino. Y le haces una cabeza y le haces pup, pup. Ahí, pup. Y luego le haces el cuerpo. Y haces así, pup. Y luego haces pup. Y dices, sí, se ve bien. Me gusta. Este va a ser el nuevo personaje principal. Y listo. ¡Qué asco! ¡Capcom! Ni siquiera le hace falta pelo. Ya ni siquiera le hace falta pelo. Y le haces ahí un poco de pelo. Y le dices, sí. No sé cómo hacer un cuerpo, ¿eh? Les aviso. Literalmente mi personaje de videojuegos favorito. ¡Qué asco! Ahora, eres un diseñador de personajes de anime. Y dices, bueno, vamos a hacer un personaje de anime. Dice, sí, bueno, debe tener ojos muy grandes. Una nariz pequeña. Una boca pequeña. Le haces un poco de pelo. Y lo dibujas así. Sí. Y luego dice, sí, bueno. ¿Y ahora qué pex? Mi IRL, por ejemplo, joder, si es arte. El anime este de Komi me da un cáncer ver el estilo de dibujo, pero ¿por qué? Tiene que ser menor como 50 años. Y dice, sí, ese es mi personaje de anime. Su personalidad es... nada. Y luego viene este personaje que es artista, ¿no? Esta persona que es... ¡Uy! Soy un artista. Y me gusta este personaje. Me gusta. Parece que esto es un pene, pero no es. Voy a proceder a... hacer un personaje. Ese personaje que vi. Así que voy a hacerlo... ¡Uy! Le hice una cabeza ahí como de Arnold. No, vamos a borrarlo todo. ¿Esto se puede hacer más grande? A ver... Necesito espacio. No tiene personalidad el Among Us. ¡No, Among Us! ¡Ah! Uy, tiene como laxito, ¿eh? ¿Será... ¿Cómo se dice? ¿Input lag? Murió Among Us. Aquí lo hacemos de nuevo, no se preocupen. Es más, hacemos una Among Us rosa. Among Us, Among Us, Among Us. Vamos. ¡No me acomodo! Tiene 5 segundos, que necesito acomodarme. Listo. Ahora sí. Vengo, hacemos una mouse. Yo siempre dibujo chueco, ¿eh? No me juzguen. Vamos. Espero que este me salga bien. Uy. Penny, ¿por qué no usas las figuras? Porque no quiero. Very sus. ¿Sí? ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí, era un artista, ¿no? Soy un artista. Me llamo... me llamo Tsukimi-chan. Sí, me llamo Tsukimi-chan. Y yo quiero hacer fanart de esta cosa. Así que voy a agarrar su cabezota, que tiene un tumor. Omitan el tumor. Lo volveremos pelo después. Vengo y le hago un par de ojitos. Y lo hago así. Y luego le hago el cuerpo, ¿no? Agarro así. Así.
Y luego vengo y lo subo. Ay, no, eso me salió raro. Ven. No hagan caso al nombre, por favor. ¿Sí? Es un nombre inventado. No es una persona real. Es un nombre inventado. Y vengo y lo subo. Y acá está su pierna. Y digo, sí. Este personaje es bastante parecido al original. Es mi versión del personaje. Y en realidad, no, eso no. Uy, no. En realidad, eso. Así que ahora esta es mi versión del personaje que hicimos. Tiene el ojo chueco, sí. Máquina. ¿Y para cuánto te compras un pulso? No tengo, Ramazán, no tengo. ¿Qué pasó? ¿Te ardiste? Los artistas Rule 34 son así, pero con un pene gigante. No. Pene, ¿por qué hiciste una tabla con protuberancias? Véndelo como NFT. Y bueno, así está la cosa de la gente ficticia que dibuja personajes peculiares, ¿no? Me refiero a lo de dibujar, ¿qué cosa? Ah, sí. Ah, mira, sí tienes razón, Laguiardo, puede ser. Vamos a cambiar esto a Gartic Phone, aunque yo solamente voy a estar probando la cosa. Si me acomodo, si no me acomodo. Y así. Yo siempre le dije Garlic Phone. Siempre, ¿eh? Pensé que se llamaba así. De hecho, pensé que se llamaba así. Y luego dije, ah, ¿no? Uy, debí parecer un estúpido. Interesante comportamiento. Teléfono de ajo. Y así. Como se habrán dado cuenta, pues yo no sé dibujar un carajo. Porque, pues no es una habilidad que posea. Poseo otras, como por ejemplo ser un fracaso en la vida y ese tipo de cosas. Y dibujar caritas. Eso sí me sale bien. Teléfono de Gary. ¿Te arreglaste el pelo? Nada, eso está mal. Así no es la mujer. Seguro sos progresi. Yo tengo una obsesión de que los personajes tengan las medidas reales. ¿Reales en qué sentido? ¿Me dibujas a Jake el perro? ¿Cómo es Jake el perro? ¿De qué color es Jake el perro? Como de este, ¿no? A ver, ¿cómo era Jake el perro? Jake el perro era como un Amogus, ¿no? Es que no recuerdo cómo era Jake el perro. No tengo pulso, ¿eh? Yo les aviso de una vez que no tengo pulso. No, eso no. Ahora todo es Amogus. Es más, vamos a hacerle un Amogus. Amogus 2. Este es un fake Amogus. Ay. Listo. Cuerpo pequeño, big ass and big titties. No tiene pulso, entonces Penny está muerta. Así es. ¿Dónde está el Amogus rojo? Yo vi los pibes tutoriales cuando suena. Así es. Y bueno, así está la cosa. Así es esto. Muy sos. Creo que tengo un poco de alergia. Dibuja el cubo de azúcar. ¿Cómo dibujas un cubo? Cubo. ¿Cómo se hacía un cubo? No, mira, aquí hay un cubo. ¿Pero cómo funciona esto? ¡Ah! Con que sí funciona, ¿eh? Vengo y hago esto. Cubo. Y eso me salió mal. Bueno, no importa.
Fuck this. Fuck the police. Es un cubo extraño, no lo vean. Listo. Cubo de azúcar. Hola Mir, ¿cómo estás? Bienvenido. Esos son hacks. Qué asco, Oxa. No me toxiqué, yo no sé dibujar. Yo ya les había dicho muchas veces que no sé dibujar. No sé dibujar. A lo mucho, ¿saben de qué están llenas mis libretas y mis cosas así de la universidad? De gatitos y de caritas. Siempre, en mis libretas siempre hay... Mínimo un gatito. Mínimo una carita random. Como esta. Hola, Mr. Maniado, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Haz un gato. Haz un concurso de dibujo en Gartic Fun. Ah. Yo así hago las cosas. Ay. A ver. Me causa mucho estrés que tenga la sensibilidad tan baja. ¿Se la puedo cambiar? A ver. Sensibilidad. 6. ¿Eso lo hace más rápido o lo hace más lento? Más rápido, creo. ¿Me pasas el link? Todavía no entramos, Quimping. Lo vamos a hacer off stream porque tengo mucho miedo de que entre alguien. Y... Pero eso ve mi parálisis del sueño. A este de aquí. Y lo peor del caso es que está enojado, mira. Enojado. Entra alguien. Y Big Penis, exactamente. Va a venir alguien y ahí. Pene gigante. Y no queremos eso. Hola, Elan Hot, ¿cómo estás? Entra alguien y Big Bubas. Ya Gigacock. Ese soy yo, qué asco. Así es. Ese lo hice, pero ese lo hice a mano, Rama. Lo hice porque estaba utilizando los plumones de mi hermana. Unos plumones, van los marcadores de mi hermana. Todo va a ser nuqueado. No, eso sí tenía que ser nuqueado. Gracias. Y eso. Así que... Esa fue una ocasión especial. Una ocasión muy especial. Ahí. Vamos a hacer una cabeza. Y hacemos... ¿Esto se puede rellenar? ¿Existe una cosa ahí como de rellenado? No, ¿sí? Bueno, lo hago ahí todo, pig. No, ¿qué hice? Ah, claro, es esto. Ayuda, Penny, me dicen Mary Jane y no me parezco nada a Mary Jane. ¿O no? Están caros los plumones. Sí, es que, a ver, mi hermana estudia arquitectura. Así que tiene varias cosas ahí como pro o p. De gente que dibuja. Y se le da bastante bien. Dibujó hace poco unas burbujas en 3D. En una cosa ahí como negra. Todo esto está consumiendo toda mi capacidad cerebral. Por favor, ténganme paciencia. Si no es mucha molestia. Como los iPads, siempre he querido saber si es exclusivo de iOS eso de rellenar solo. Ah, ¿eso pasa? Está bien, Meli Jane. Dejen a Meli en paz. Dejen a Meli en paz. No la molesten. Eso depende de la aplicación. Lo estaba intentando, pero ahora que lo pienso, Omega no tiene el cabello cafecito, lo tiene bien, bien oscurito. Y eso es muy bonito, porque tiene su cabellito muy oscurito. No sé cómo dibujar cabello. ¿Cómo hace la gente para dibujar cabello? Dibujaré una plasta. Una plasta de color.
No, eso está muy grande. No, no es su boca, así que no vayan a pensar que es su boca. Listo. Dibujándolo, espaguetis. Hola mago, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Así que, nada, eso. Perdón, me quedé ahí como muy inmersa. Es que, o sea, dibujar nunca se me ha dado bien. Pero eso no significa que no lo intente a veces o que tenga ocio. Y diga, me voy a poner a hacer eso. Creo que la cagué. Listo. ¿Es eso, Omega? Sí. Penny, ¿para vos cuál fue el mejor dibujo que te han hecho? ¡Qué asco! No, no es eso, Wander. Ay, qué asco. No te podría decir el mejor, porque creo que todos los guardo en una carpeta y todos para mí tienen bastante valor sentimental. Así que no te podría decir ahí como, no, sí, este fue mejor. Lo que sí tengo es una cantidad enorme de dibujos de rama. Eso sí tengo, muchos, muchos dibujos de rama, pero muchos. Y eso está bonito, eso me gusta mucho. El sex, entonces. ¿Por qué el sex? Sí, así que eso está así. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a jugar Gartic Phone todos juntos. Como amigos, como amiguis. Así que vayan al Discord. Vayan al Discord. Y intentamos jugar todos. No sé si se pueda así como que todos. Creo que vi que solo hay 16 slots. Si alguien de los que está como moderador en Discord tiene un link. Es que no quiero abrir Discord, pero no importa. Igual ahorita se los pongo. A ver. Kum. Ah, no, no es Kum. Acá está. Omega el Críticos. Ahí se los paso. Denme dos segundos. Y se los paso 2 segundos. Porque voy a hacer una invite que solo dure un poquito. No limit. Generar un link. Ahí está. Vayan. Vayan a Discord. Sí, eso sí, Meli. Tienes razón. Vayan a Discord. Gracias por las cosas. Benza, vamos a jugar Gartic Phone. Ve a Discord. Y así. Son 7 segundos. Vamos a... Vayan a Discord. Yo por allá los voy a ver. Ahorita entro. Y todas esas cositas. Gracias por haberme hecho compañía. La verdad es que eso me alegró bastante el día. Porque la estaba pasando un poco feo. Pero todo bien. Todo bien, todo cool. Ya saben que yo les quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por sus buenos deseos. A los que me dieron subs. A los que vinieron y me desearon feliz cum. A toda la gente en general. Ya saben que yo los quiero un montón. Y los voy a mandar con alguien por si no quieren venir al coso. Vayan con mi amiguito Tavo. Él iba conmigo en la universidad. Pero... Y está jugando... creo que Blooms. Vayan, denle un poco de amor. ¿Dónde está el link al juego? Ahorita en Discord les paso todo. No sabía que tenía de Hora de Aventura. Qué loco. Ya saben que yo los quiero mucho, mucho. Muchas gracias por todo lo que me hicieron ver el día de hoy. Por reírse conmigo, por pasarla bonito. Y vamos a estar un ratillo ahí en el Discord jugando Gartic Phone. Ojalá puedan estar, ojalá puedan unirse. Voy a ver si alguno de los chicos transmite la partida, así se ríen. Y bueno, eso. Les mando muchos besotes. ¡Mua! Muchos besotes, gracias por todo. Y eso, y gracias, gracias de verdad. Adiósito.
¿Qué te pasa, Penny? ¡Yo no sé controlar tanta gente! ¡Penny! ¡No! Gracias, gracias, gracias a todos los que vienen de parte de Penny. Muchas gracias. Soy una persona pequeña. Por favor, ténganme paciencia. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.